Título de la lección: Ser quien uno es. Nuestro texto inicial se encuentra en 2 de Pedro capítulo 1, versos 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Una de las propiedades de las cosas físicas que aprendimos cuando fuimos jóvenes estudiantes es que dos cuerpos no caben en un mismo espacio, por ejemplo, dos automóviles, y esto lo aprendemos también de manera a veces dramática cuando conducimos un automóvil y alguien a gran velocidad en la carretera nos gana el paso para ocupar un espacio que no puede ser compartido por dos automóviles. O está adelante, o detrás, o al lado del otro automóvil, pero nunca ocupan los dos el mismo espacio. Y si no se conduce con cortesía, un accidente puede ocurrir. Esta propiedad también la entendemos muy bien al buscar un lugar para estacionar el automóvil. Pero en asuntos espirituales, una de las cosas más sorprendentes de la Biblia, la palabra de Dios, es ver cuánta verdad puede estar concentrada en una cantidad muy limitada de espacio. Lo vemos ahora en esta ocasión, que cubre 2 de Pedro capítulo 1, versos del 1 al 14. En estos 14 versículos, Pedro nos enseña acerca de la justificación por la fe. Luego, aborda lo que puede hacer el poder de Dios en la vida de aquellos que se han entregado a Jesús. Luego, habla acerca de la increíble y maravillosa verdad de que podemos ser participantes de la naturaleza divina y que podemos ser libres de la corrupción y la lujuria del mundo. De hecho, aquí no solamente tenemos un catálogo de virtudes cristianas, sino además Pedro las presenta en un orden específico. Una sigue a la otra y esta sigue a la siguiente, y así sucesivamente hasta que llegan al clímax de la más importante de todas, el amor. También escribe acerca de la realidad de lo que significa estar en Cristo y experimentar la purificación de nuestros pecados. Y luego, incluso introduce la idea de la seguridad de la salvación, la promesa de la vida eterna en el reino eterno. Y por último, hasta encontramos un pequeño discurso sobre el tema crucial del estado de los muertos. ¡Qué cantidad de verdad rica y profunda en solamente 14 versículos! En 2 de Pedro capítulo 1, versos 1 al 4, Pedro comienza su segunda carta diciendo que está dirigida a aquellos que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro dice que han alcanzado esta fe recibida como un don de Dios. Pablo confirma: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es preciosa porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es preciosa porque por esta fe nos aferramos de muchas promesas maravillosas. Alguien decía que Dios no siempre da todas las respuestas en esta vida, pero siempre nos da promesas suficientes para sobrellevar la vida presente. Pedro enfatiza que el poder divino de Jesús nos ha dado todo lo que atañe a la vida y la piedad. Solamente por medio del poder de Dios podemos siquiera existir, y solamente por su poder podemos alcanzar la santidad. Y este poder divino nos es dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Llegamos a conocer a Dios por medio de Jesús, además por medio de la palabra escrita.
Además, por medio del mundo creado y por medio de la experiencia de vivir una vida de fe y obediencia, conocemos a Dios y la realidad de Dios al experimentar lo que Él hace en nuestra vida, un conocimiento que nos transformará, y llegamos a conocerlo por medio de la realidad de la gracia que Él derrama sobre nosotros. Pedro luego dice algo aún más increíble, que también hemos recibido preciosas y grandísimas promesas, que incluyen llegar a ser participantes de la naturaleza divina. La humanidad fue creada originalmente a la imagen de Dios. Esa imagen ha sido grandemente desfigurada y degradada. Cuando nacemos de nuevo, tenemos una nueva vida en Jesús, quien obra para restaurar su imagen divina en nosotros. Huimos de la corrupción y las pasiones del mundo al desear que este cambio ocurra en nosotros. Tu vida tiene que ser diferente, porque ahora tienes tan maravillosa fe y tan excelentes promesas. Palabra de Dios. Ahora notamos que Pedro ha ordenado las virtudes cristianas deliberadamente en una secuencia, de tal manera que cada virtud construye sobre la anterior hasta que llega al clímax. Cada una de las virtudes que menciona Pedro tiene un significado importante. La fe. En este contexto, no es nada menos que una fe salvífica en Jesús. Virtud. Una virtud, una buena cualidad de cualquier tipo, era alabada incluso entre los paganos filósofos. Sí, la fe es crucial, pero debe llevar a una vida transformada, una vida en la que se expresa virtud. Conocimiento. Pedro ciertamente no está hablando de conocimiento en general, sino del conocimiento que viene a través de una relación salvífica con Jesucristo. Dominio propio. Los cristianos maduros son capaces de controlar sus impulsos, especialmente aquellos que llevan a los excesos. Paciencia. Aquí se utiliza la palabra paciencia con la connotación de perseverancia o constancia, especialmente frente a las tribulaciones y persecución. Piedad. En el mundo pagano, la palabra traducida aquí como piedad significaba un comportamiento ético que viene como resultado de creer en un Dios. Dentro del Nuevo Testamento también conlleva el concepto de comportamiento ético que resulta de una fe en el único Dios verdadero. Afecto fraternal. Los cristianos son como una familia y la piedad llevará a tener una comunidad en la que las personas son amables los unos con los otros. Amor. Pedro lleva su lista a un clímax con el amor. Suena parecido a Pablo también, quien escribió, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Antes de comenzar su lista de virtudes, Pedro dice que debemos poner toda diligencia, porque el esfuerzo divino se manifiesta en el esfuerzo humano al tener un verdadero deseo por vivir una vida piadosa y fiel con Dios. Pedro insta a sus lectores a vivir según la nueva realidad verdadera en Jesús. El problema es que no todos los cristianos viven según esta nueva realidad. Algunos son ociosos o sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esas personas han olvidado que fueron purificados de sus antiguos pecados. Entonces, dice Pedro, los cristianos constantemente deben recordar que en Cristo han recibido perdón, purificación y el derecho de participar de la naturaleza divina. Por lo tanto, deben procurar hacer firme vuestra vocación y elección. No hay excusas para vivir como lo hacían antes. No hay excusa para ser cristianos ociosos o sin fruto. Oímos hablar acerca de la fe, pero necesitamos oír mucho más acerca de las obras. Es la fe en la vida práctica. Muchos están engañando a sus propias almas al vivir una religión cómoda, complaciente, sin cruz, sin pensar en los demás. En Romanos, capítulo 6, verso 11, Pablo, al igual que Pedro, dicen, debes ser quien eres,
y somos nuevas criaturas en Cristo, purificados de pecado y participantes de la naturaleza divina. Por eso podemos vivir la clase de vida a la que somos llamados. Se supone que somos cristianos, entonces debemos ser como Cristo. En 2 de Pedro, capítulo 1, versos 13 y 14, Pedro declara: porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación, sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. En 1956, Oscar Kuhlman escribió un breve estudio llamado ¿Inmortalidad del alma o resurrección de los muertos? El testimonio del Nuevo Testamento. Allí argumentó que el concepto de la resurrección es incompatible con el concepto de la inmortalidad del alma. Además, dijo que el Nuevo Testamento se establece firmemente sobre el lado de la resurrección de los muertos. En 1 Corintios 15, versos 12 al 57, vemos que Pablo hace énfasis en el concepto de la resurrección y no en el concepto de un alma inmortal que sobrevive y se separa a la muerte del cuerpo. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, Pablo insta a aquellos que han perdido a sus seres queridos por la muerte a encontrar consuelo en el conocimiento de que cuando Jesús regrese, resucitará a los muertos, despertarán del sueño mortal. Asimismo, como Cristo verdaderamente resucitó de los muertos, nuestra fe está asegurada en Jesucristo. Él es la garantía de aquellos que han pasado al descanso y, por tanto, hace posible que todos aquellos que murieron creyendo en Él resuciten también. Ahora, en 1 Corintios 15, 35 al 50, contrasta los nuevos cuerpos que recibiremos en la resurrección con nuestros cuerpos mortales actuales. Lo que tendremos en la resurrección nunca morirá. Y recordemos, el Nuevo Testamento nunca apoya la falsa idea de la inmortalidad del alma. En 2 de Pedro 1, versículos 12 al 15, el apóstol Pedro piensa que está por morir y la carta contiene su último mensaje o testamento. Que Pedro espera morir pronto se ve reflejado en la fraseología: en tanto que estoy en este cuerpo, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. En el original griego, como reflejan algunas traducciones, dice literalmente «dejar mi tabernáculo». Pedro compara su cuerpo con un tabernáculo, con una tienda, con una carpa, que se quitará al morir. De hecho, es tan claro que Pedro se refiere a su cuerpo cuando habla de dejar mi tabernáculo, que la inmensa mayoría de los traductores modernos traduce estas frases utilizando la palabra «cuerpo». Nada en el lenguaje de Pedro sugiere que, cuando habla de dejar o quitarse su tabernáculo o cuerpo, su alma sobrevivirá como una entidad separada. Además, escribe esto en el conocimiento de que su vida pronto llegará a su fin. Él lo sabe porque, tal como lo dice, nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Pero parece no haber temor, ni preocupación, ni augurio. Su énfasis más bien está en el bienestar de aquellos a quienes estará dejando atrás. Pedro desea que estén firmes en la verdad presente y en tanto que está vivo. Los amonestará a permanecer fieles. Podemos ver aquí la realidad y la profundidad de la experiencia de Pedro con el Señor Jesucristo. Sí, ha de morir pronto y no será una muerte placentera, pero su preocupación abnegada concierne al bienestar de los demás. Verdaderamente Pedro era un hombre que vivía la fe que enseñaba. Debemos aferrarnos a la maravillosa esperanza que tenemos, incluso frente a la muerte, por lo que Jesús ha hecho ya por nosotros. Pedro, por ser judío y extranjero, lo condenaron a recibir azotes y finalmente ser crucificado. Pedro se había arrepentido sinceramente de haber negado a su maestro, y Cristo lo había perdonado, según lo comprueba el altísimo cargo de apacentar a las ovejas y los corderos del rebaño.
Pero Pedro no podía perdonarse a sí mismo, ni aun el pensamiento de las agonías de la muerte que lo aguardaba era capaz de mitigar la amargura de su aflicción y arrepentimiento. Como último favor, suplicó a sus verdugos que lo crucificaran cabeza abajo. La súplica fue otorgada y de esa manera murió el gran apóstol Pedro. Y aún con ese futuro por delante, la preocupación de Pedro era por el bienestar espiritual del rebaño encargado por Jesús mismo. A la luz de todo lo que hemos visto hasta ahora en la Biblia, nosotros debemos sentir la necesidad de vivir vidas piadosas, y muchos de nosotros fallamos en ser quienes debiéramos ser en Jesús, porque olvidamos que así como Pedro tuvo excelentes privilegios espirituales como nosotros, también él fue consciente de su profunda responsabilidad de ver por los demás, por aquellos que no tienen esta esperanza, como debemos de hacer también nosotros. Es urgente manifestar estas virtudes en nuestra propia vida, pero aún más debemos preguntarnos cómo ayudar a otros que anhelan hacer lo mismo. Lo que voy a decir a continuación es muy importante. En mi propia experiencia he descubierto que este es el secreto que nos mantendrá ocupados y victoriosos en medio de un mundo secularizado, perdido, utilizado por el enemigo para distraer la atención y descuidar la misión de nuestra vida. Ponte a pensar, ¿qué más hay en esta vida de digno por la cual servir a nuestro Dios? Todo es temporal y pasajero, todo morirá, todo acabará, menos lo vivido de manera espiritual con Dios, porque es lo único que permanecerá. Está depositado y protegido en Dios mismo. El Eterno lo ha prometido. Recuérdalo la próxima vez que te preguntes para qué viniste a esta vida. Cristo aún puede hacer en tu vida cosas maravillosas. Existe aún para ti esperanza y consuelo que puedes obtener en los ejemplos de Jesús, de Pedro, de Pablo y de tantos y tantos que alcanzaron la victoria. Miles de años después, en esta generación, tú eres también uno de ellos ahora. Por favor, sigue adelante. Por eso hoy te pido que busques a Jesús de todo corazón y cuando lo encuentres, sigue sus principios de vida y compártelos con al menos uno. Créeme, esta es la verdadera solución y salida a todos tus problemas, vivir para los demás, pero sobre todo, seguir el ejemplo de Jesús, de quien yo deseo que Él te bendiga hoy y siempre. Les invitamos a escuchar el siguiente canto. Separar de Jesús, de su amor y su gran poder. Si lo sé, nada me podrá apartar de su mano que por mí pagó. Apartará de ti, oh Dios. Nadie me arrebatará del Señor. Si yo sé quién es Jesús, puedo en Él confiar. Por su palabra.
sé que la cumplirá. Sé